Sí, papá. ¿Sí? Lo estoy buscando, no te preocupes. Dame un tiempito más y tú verás que lo localizo. Sí. No te preocupes, tú verás que sí. Un beso, papá. Bye. Bye. Otra vez adiós es una novela muy ambiciosa. De las cuatro novelas que he escrito es la más ambiciosa de todas. Los personajes ni siquiera, los personajes centrales ni siquiera son cubanos, pero una parte muy sustancial de la novela transcurre en Cuba. En la novela no todo es ficción, yo diría que hay una parte sustancial del libro que no es ficción. En el libro hay un personaje que es real, que es Fulgencio Batista, que juega un desempeña un papel. Hay un personaje real que es un general que tiene que ver con el desembarco en Cuba de los judíos que no logran desembarcar en el barco San Luis. Hay un espía alemán que es capturado en Cuba, el espía Luni, que fue realmente un episodio interesantísimo de la Segunda Guerra Mundial que transcurrió en Cuba. Hay personajes tan absolutamente conocidos y universalmente conocidos como Sigmund Freud y Ernest Hemingway. Porque Hemingway, dentro de Cuba, fue partícipe de alguna manera de esta historia de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, vista desde la perspectiva de los cubanos. Sí, papá. Sí. Creo que lo encontré. Sí, yo creo que es él. Sí. Bueno, si todo lo que tú me enviaste está correcto, es él. En la novela utilizo diversas técnicas. Desde la primera persona, que es la más sencilla, que es la que más impacto suele tener. La tercera persona, es decir, contando lo que ocurre como desde la perspectiva de un narrador omnisciente que todo lo ve y que todo lo sabe y que puede saber lo que piensan los distintos protagonistas. Utilizo mucho el monólogo y utilizo algo que desde el punto de vista literario me da a mí un gran resultado, que es un monólogo en el que la respuesta lleva implícita la pregunta del interlocutor. A mí me interesan mucho los personajes femeninos. En todas las ficciones, en todas las novelas que he escrito, los personajes más poderosos, quizás los más interesantes, son las mujeres. En este caso, David Benda, que es el pintor extraordinario, es el protagonista esencial de la novela, tiene a lo largo de su vida tres relaciones extraordinarias con tres mujeres excepcionales. Freud es un personaje central de la primera parte de la novela. Yo he imaginado el diálogo de Freud con su captor, el capitán Sauerwald, que es el que lo detiene. Lo detiene por ser judío, él es un funcionario, él es un oficial de las SS y detiene a Freud. Pero él era un freudiano y tiene un diálogo y Freud se sorprende de que su captor es un hombre que ha leído toda su obra. Y llega a creer, en un momento dado, que realmente no tiene tanto interés en hacerle daño como en conocerlo. Pero le hacen mucho daño. Las cuatro hermanas de Freud murieron en campos de concentración en Austria. Pero hay muchas más cosas. Hay la historia de las actividades de los submarinos nazis en Cuba. Los cubanos jóvenes no saben que los nazis hundieron varios barcos mercantes y mataron a decenas de cubanos durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, papá, le mandé un correo electrónico. No tiene cuenta en Facebook, no. Bueno, papá, yo tengo su dirección. Eso es lo bueno, que tengo su dirección. Lo llamé y no responde. Tiene un final incómodo, quizás porque la vida tiene un final incómodo. Es decir, la idea de la felicidad permanente es una idea pueril. La felicidad es a ratos, es a fogonazos, es por momentos, es por un periodo largo, pero siempre no existe en la vida. Siempre es una palabra falsa. Lo que yo he intentado a lo largo del libro es contar a través de estos personajes, que unos son reales y otros son personajes de ficción, contar la historia del siglo XX, la estremecedora historia del siglo XX.
con esa pugna asesina entre nazis de una parte y comunistas por otro, que dejaron decenas de millones de cadáveres y centenares de miles, millones de personas que han tenido que huir de esos conflictos. De alguna forma, el libro es la fuga infinita, la historia de un personaje que tiene que huir de Europa, que tiene que huir de Cuba, que finalmente se refugia en Estados Unidos y que repite al final del libro una frase atribuida a Nietzsche, donde dice que los recuerdos son el único paraíso del que jamás podrán expulsarlos. Y a mí me cuentan muchas historias personales, algunas muy íntimas, algunas sorprendentes, y la verdad es que me encanta escucharlas. Yo no sé si esa es una característica del escritor o es una característica del chismoso, pero realmente me encanta escucharlas. Buenas. ¿Usted es el escritor? Sí, bueno, depende. Sí. Yo soy la hija de Yankel. ¿La hija de Yankel? Tengo una historia que contarle. ¿Una historia? Magnífico. ¿Puedo pasar? Por supuesto, claro. Magnífico. Gracias. Otra vez adiós, la nueva novela de Carlos Alberto Montaner. Tres vidas, tres mujeres, una fuga infinita. Otra vez adiós. Usted la puede adquirir en su librería favorita o en internet. Editorial Suma, promoviendo la buena lectura.